estamos, como siempre, aquí junto a los directivos de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, donde están presentes como es tradicional, como desde el principio. Y bueno, hemos recorrido el galpón, hemos hablado con algunos cabañeros de la raza, y ahora estamos con Patricio Cortabarría, un directivo de hace muchos años y un amigo de muchos años. ¿Cómo está plantada la raza hoy en esta Expo Prado? Bien, con realmente un nivel muy, muy, muy fuerte, con una cantidad, hoy de mañana te hicimos todo lo que fue la pesada, sin mediciones, donde uno, bueno, puede empezar a ver un poquito los animales fuera de los peines, verlos caminar un poquito, y realmente se ve una presencia importante y con un nivel de animales muy, muy, muy bueno. Creo que la raza ha evolucionado muy bien, creo que el biotipo que hoy precisa el Uruguay, Hereford realmente lo tiene bien desarrollado, se ven animales muy carnudos, bien adaptados a nuestro país, así que esperamos, que creo que va a ser una muy linda muestra de parte de la sociedad. ¿Ya se notan las elecciones, esas tareas que se vienen realizando, por ejemplo, en la central Quillú, con los datos genómicos, en fin, con la conversión de a carne de los animales? Sí, en el caso de Hereford del Uruguay tenemos una característica que nos destaca a nivel mundial. En el año 94 salieron los primeros datos de PD para Uruguay e inmediatamente la sociedad decidió utilizar esos datos para las juras en la pista, cosa que no sucede en otros lugares del mundo. No lo vemos en Palermo, no lo vimos en Canadá. Y entonces en Uruguay lo que sucedió fue que la cabaña uruguaya empezó a seleccionar, siguió seleccionando por buenos fenotipos, pero a su vez les hizo mucho hincapié en primero tener datos, que era importante lograr los datos de PD, segundo en tener buenos datos de PD, y después con el tema de la evaluación genética panamericana, que pudimos incorporar los bancos de datos de Estados Unidos, Canadá y Argentina, logramos también que muchos animales que se usaban por primera vez, algunos toros importados, ya tuvieran datos reales para nuestro país, validados dentro de la misma evaluación, y eso permitió que las planillas de PD pudieran ser completas y de gran calidad. Hoy en día, hablando con diferentes jurados en exposiciones, te dicen, los EPD son todos buenos, antes llegaban a definir algún campeonato, hoy realmente se ha logrado un nivel de muy buen fenotipo, pero muy buenos datos, y casi que no definen un campeonato, cosa que puede haber sucedido, pero nos destacamos por tener realmente animales de excelentes fenotipos y excelentes datos genéticos en pista. Datos a los que se suman otras observaciones a partir de este año en la jura. ¿Cuáles son esas sumatorias que se hacen para seleccionar a los mejores en pista? No, lo que tenemos este año, que creo que es una muy linda decisión que ha tomado la sociedad, vamos a intercalar las categorías de animales mochos y astados durante las juras. Vamos a ir haciendo por categorías, terneras menor, por ejemplo, astadas, después terneras menores mochas. En definitiva, yo creo que va a mejorar mucho la muestra, va a ser bastante más entretenida. Y dinámica. Más dinámica, y a su vez vamos a dar los grandes campeones todos en las tardes. O sea, el martes vamos a hacer todo hembras, mochas y astadas, y las dos grandes campeonas van a salir con poca diferencia de horas de una con la otra, y lo mismo para el miércoles. Creo que es importante, el público general está en las tardes durante la exposición, así que los cabañeros, digamos que el esfuerzo enorme que es traer un animal al Prado, en el caso de los que van a campeonar, lo van a hacer con un buen marco de público, y a su vez se va a poder ver la evolución de las dos variedades, la raza. Yo te diría que casi que no van a competir una con otra, pero sí van a estar entrando muy seguidas y se va a poder ver la evolución de las dos, se va a poder estar comparando cómo han ido evolucionando las dos a la vez. ¿Se podrá también en algún momento incorporar los datos genómicos en las juras como datos objetivos? Están incorporados. Ya están incorporados. Sí, porque la genómica lo que hace es validar aún más o darle más precisión a los datos genéticos. Entonces hay animales que ya han tenido evaluación genómica, sus padres o ellos mismos, y eso lo que hace es repercutir en el propio dato de PD. Cuando vamos a ver de repente un ternero que tiene una precisión de un dato de peso al nacer que sobrepasa el 0,20 o 0,30, ese animal fue realizado, se le hizo genómica y lo que se le da es más precisión al dato. O sea, en definitiva, ese dato de peso al nacer en un ternero que antes podía variar mucho, si se le hace genómica, ese dato que tiene hoy va a variar mucho menos. Y en estas horas, en el marco de la exposición, ya la tradicional venta de vientres o madres superiores. Sí, el lunes tenemos esta venta donde hay 11
animales realmente muy destacados, animales que al otro día compiten en la pista. Creo que eso fue una muy buena decisión que se tomó hace algunos años atrás. Ya se han vendido varias grandes campeonas, creo que llevamos 4 o 5 en los diferentes remates, incluyendo el remate que hicimos en el Congreso Mundial de Hereford. Creo que la sociedad, los cabañeros, abrieron a la cancha, pusieron muy buenas hembras. En aquel momento se definió qué hembras tenían que ir, se les dijo las hembras que duele, las que duele desprenderse. Y bueno, a través del sistema del 50% o de alguna cabaña que realmente quiere algún vientre que tiene su madre y poder reproducirlo, le interesa venderlo. Así que realmente es una muy buena oportunidad para hacerse de muy buena genética y llevarse una muy buena hembra para su establecimiento. Y en unas semanas más Quillú y después las ventas tradicionales de primavera en todo el país. Sí, arrancamos, ya estamos prácticamente en el inicio de zafra. El primer remate lo tenemos acá en el Prado en pocos días y después ya empiezan algunos remates de cabañas junto con el remate de Quillú. Y bueno, vamos a ver este año cómo sigue. Esperemos dar una primavera lluviosa. Se ha juntado agua en los campos en este último tiempo, ha llovido bastante, pero es importante poder entrar a la primavera con el perfil del suelo con bien completo de agua para que ya los días se alargaron, las temperaturas están cambiando, fue un invierno complicado, pero esperemos poder hacer rápidamente volumen de forraje para preñar todas esas vacas de vuelta. Muchas gracias por la nota, Patricio. Un gusto.